Hola, un saludo. Ya ustedes me conocen a mí. Le habla el abogado Joe Fernández de Fernández Fernández, San Fernández a Sucia. Para decirle que si usted tiene algún problema legal o ilegal, puede darme una mamada. Nosotros estamos 20, 24 horas al día, 24 horas a la tarde, 24 horas de madrugada. Hold on a second. Permiso un momento. Por aquí, el abogado Joe Fernández, ¿en qué puedo ayudarle? ¡Lawyer! ¡Oye! Tiempo sin hablar con... ¡Soy yo, el nene! ¡Ave María! ¡Oh, my God! No, 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 Lawyer. No es Eva María. Eva María se fue. ¡El nene! ¡El nene! Sí, nene. Yo... Eva María se fue buscando el sol en la... ¿Te acuerdas, Lawyer? Sí, yo sé, nene. Yo sé que eres tú. ¿Cómo tú estás? Estoy en prisión preventiva. Sí, me imagino. ¿De qué te acusan ahora? Ah, hay una pila de cosas, Aloy. Robo, resistencia al arresto, lesiones y no sé cuántas cosas malas, ¿verdad? Oye, nene, te estás superando. No, pero todo eso es falso. Yo soy inocente. Yo lo que quería era hacer una buena acción. Aloy, ¿usted me puede ayudar a salir del lío este? Bueno, hold on. A ver, dime cómo sucedieron los hechos, nene. Nah, te cuento. Uh-huh. Facilito. Mira, yo iba por un parque tranquilo, right, dando un paseo como todos los días. Uh-huh. Y de pronto veo un motorista que parquea la moto en la orilla de la calle. Se baja y entra en un banco. Yeah. Pero fíjate, dejó la moto encendida. Así mismo, cualquiera se lleva la moto. Eso mismo fue lo que yo pensé. Así que me dije, mejor me quedo aquí y le cuido la moto al tipo hasta que él salga del banco para que nadie se la fuera a llevar, ¿me entiendes? Bueno, mira, me parece un gesto muy bonito de tu parte. Claro. Yo me senté cómodamente en la moto a esperar a que el tipo saliera. Good. ¿Y quién te dice a ti, abogado, que antes de que pasaran 10 minutos sale el hombre del banco cargando en cada brazo una bolsa llena de dinero y una pistola en la otra mano? Se montó detrás de mí y tú sabes que está sentada en la moto. Se montó detrás de mí y me dijo, ¡arranca! ¡Wum, wum, wum! ¿Y qué te hiciste, nene? ¿Qué iba a hacer el abogado? Arranqué y salí echando toda velocidad. Oye, el tipo llevaba una pistola, acuérdate. Total, a esa hora empezaron a sonar las sirenas y teníamos detrás de nosotros como 7 patrulleros. Tremenda persecución por toda la ciudad. Hasta que al final... Ah, no, nos acorralaron un callejón y nos detuvieron. Pero cualquiera con una pistola atrás arranca una moto. Bueno, menos mal que todo terminó bien. Bueno, pero acuérdate que me estaban acusando de robo a mí también. ¿Y tú no le explicaste a la policía cómo sucedieron los hechos? Que tú estabas cuidando la moto. Ah, sí, pero no me quisieron creer, la verdad. Oh. Como tengo antecedentes penales, la vida del presidiario es así. Por eso quería que usted me ayudara. All right, nene. Mira, yo me voy a ocupar de tu caso. En definitiva, tú también fuiste víctima del ladrón, right? Y te viste obligado para las circunstancias que estaban pasando. Eso mismo, lo es. Veo como usted sabe explicar las cosas mejor que yo. Ok, pues mira, yo voy a preparar los papeles tuyos right now. Y bueno, vamos a ver. ¿Y qué hacemos con mi primo? ¿Qué primo? El que robó el banco. ¿El que robó el banco es el primo tuyo? Ah, ¿no te lo había dicho? ¡No! Ah, bueno, sí, lo era, el primo mío. Él fue el que me dijo que iba a robar el banco y que estuviera esa hora en el parque, que iba a dejar la moto encendida, ¿sabes? Oh, my God, coño, nene. Entonces tú eres un cómplice del robo. Pero no me había dicho que yo era inocente hace un ratico. ¿Te vas a echar para atrás ahora? Oye, los abogados deben tener una sola palabra. Oye. Así que mira a ver lo que tú haces. Mira, nene, a ver lo que tú haces. Nene, dice, oye, nene. Come on. Colgó. Ay, mi madre, pero... ¿Pero quién me habrá mandado a mí a ser abogado? Oh, my goodness.